Iglesia Bolívar te invita a sus servicios en línea los días domingos a las 10:30 de la mañana y los estudios bíblicos a las 19 horas. Ahora puedes escuchar las prédicas de nuestra iglesia en Spotify. Búscanos como Iglesia Bolívar. El Departamento Quechua te invita al culto general en Quechua los días domingos a las 3 de la tarde y los estudios bíblicos en Quechua los días jueves a las 8 de la noche. Ambas reuniones serán vía Zoom. Para obtener el enlace de invitación, comunícate con el pastor Marcelino Camacho al número 674-39911 o también con nuestra hermana Zulma Copa de Camacho al 764-77060. El Club OANSA de la Iglesia Bolívar está trabajando de manera virtual para la toma de secciones del manual. Animamos a los padres de familia a seguir trabajando con sus hijos, manteniendo contacto con los líderes del club. O también con nuestras hermanas Nancy de Tambo al 7644-8838 y Castulia Vargas al 7597-0527. La Escuela de Líderes de nuestra iglesia te invita a participar de los talleres vía Zoom. Para inscribirte y obtener más información, comunícate con el hermano Jonathan Tambo al 764-07650. Si tienes niños en casa, te invitamos a sintonizar nuestro servicio infantil en línea todos los domingos a las 10 de la mañana. Las emisiones son de manera simultánea a través de Facebook y YouTube. La Prejuvenil te invita a sus reuniones en línea, vía Zoom, todos los sábados a las 17 horas. Para obtener el enlace, visita la página de Facebook de La Prejuvenil. Si tienes entre 17 y 24 años de edad, te invitamos a las reuniones virtuales de la SOCIE vía Zoom. Los días miércoles reuniones de chicas y los días viernes reuniones de chicos. No te pierdas también las transmisiones en vivo los días sábados a las 16 horas. Y después de la transmisión, te invitamos a la reunión vía Zoom a las 19 horas. También te invitamos a la escuela dominical los domingos a las 9:30 de la mañana. Visita la página de Facebook de la SOCIE para obtener los enlaces de invitación. El Grupo Kairos te invita a sus estudios del tema Coronavirus y Cristo, basado en el libro de John Piper, todos los sábados a las 20 horas vía Facebook. También te invitamos a las reuniones vía Zoom los días lunes a las 20 horas. Visita la página de Facebook para obtener el enlace de invitación. La Sociedad Femenil Hijas del Rey también comparte sus meditaciones de la Palabra del Señor los días martes y viernes vía Facebook. Además, te invitamos a las reuniones en castellano vía Zoom los días martes a las 15 horas con el estudio titulado Vive lo que crees, basado en Primera de Juan. Para obtener el enlace de invitación, comunícate con nuestra hermana Ruth Sanabria de Cardona al 764-12-746. Al mismo tiempo, te invitamos a las reuniones en Quechua el mismo día martes, también a las 15 horas. Para más información, comunícate con nuestra hermana Zulma de Camacho al 764-77-060. La clase Bernabé te invita a su estudio bíblico del libro de Hechos. Las reuniones son vía Zoom los sábados a las 20 horas. El enlace será publicado por este medio el día sábado a las 19 horas. El grupo Judá se está reuniendo vía Zoom los días viernes a las 19 horas, con el estudio del tema Las Cuatro Estaciones del Amor. Si deseas participar, el enlace de la invitación será publicado por este medio el mismo día. La clase Benjamín te invita a sus reuniones los días viernes a las 18 horas vía Zoom. Para obtener el enlace, comunícate con nuestro hermano David Montero al 7228-1826. Cada lunes, el grupo Hombres de Valor se reúne vía Zoom a las 19 horas. Te invitamos a participar de las reuniones. El enlace de invitación será publicado por este medio el mismo día. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para no perderte el contenido de nuestra iglesia.
También te invitamos a seguirnos en Instagram. Búscanos como @iglesiabolivia. Muy buenos días, queridos hermanos. Es una alegría y un placer comunicarnos por este medio. En estos días de cuarentena queremos animarles a mantenerse firmes en la fe, confiando en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que nos guardará y cuidará. Los extrañamos mucho y sé que muy pronto estaremos juntos en nuestra iglesia. Apreciados hermanos, como familia decirles que estamos siendo bendecidos por el Señor. Él nos fortalece y nos da unión en el hogar. Su presencia y cuidado es permanente. Cada día despertar es gozar de su gran creación para nosotros. Por eso les animamos a revitalizarnos en la fe. Descansemos y tengamos confianza en que pase lo que pase, sea lo que sea, el Señor nos sustentará. También decirles que pedimos al Señor porque guarde su salud y les dé bienestar, porque no falte provisión en sus necesidades. Animarlos también a que puedan unirse a los cultos y estudios bíblicos de la iglesia. Sentimos su ausencia, pero los tenemos presentes en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Queridos hermanos, que Dios nos fortalezca y nos bendiga. Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas. Estamos comenzando un nuevo mes aquí en la iglesia. Es un mes que todavía estamos en cuarentena, cada nosotros en nuestras casas, anhelando estar aquí en el templo, gracias al esfuerzo de varios hermanos. Y estamos filmando en el templo, pero todavía no podemos reunirnos.
pero pronto, queridos hermanos, lo podremos hacer primero Dios. ¿Qué les parece si para comenzar este tiempo oramos pidiendo la dirección de nuestro Padre Celestial? Señor, Dios de toda gracia, de todo poder, estamos aquí, Señor, delante de ti, para rogarte, Señor, tu guía, rogarte, Señor, tu misericordia, rogarte, Señor, que en este tiempo alientes nuestros corazones, Señor, para permanecer firmes en nuestra fe, frente a cualquier circunstancia que nos está trayendo la vida y las circunstancias. Ayúdanos a crecer más bien nuestra fe en ti, que nadie se quede en el camino en medio de todo esto, y te rogamos que en este momento nos hables por medio de tu palabra. A ti sea la gloria por siempre, en tu nombre oramos, amén. Muy bien, hermanos, el título del tema de todo el mes es La fe en medio de las crisis de la vida. Estamos viviendo momentos muy difíciles a nivel de toda la sociedad. Muchos afirman que lo que conocíamos como normal nunca va a ser normal. Hay mucho dolor en muchas personas, miedo y aún incertidumbre. Cuando todo está bien, es fácil ser ateo, ¿verdad? Tienes salud, tienes dinero, los negocios van bien, la pareja, los hijos van bien. Entonces, yo no creo en Dios, no necesito a Dios. Pero cuando llegan estas circunstancias, aún el más ateo empieza a decir, ¿cuáles son mis fundamentos? ¿En qué puedo basar mi vida? Pero también es fácil ser creyente, aún consagrado, cuando todo va bien. Crees en Dios, Dios te ayuda, los negocios van bien en el trabajo, la pareja, los hijos están bien, pero cuando todo lo demás empieza a tambalear, ¿a qué te puedes aferrar? ¿En qué puedes basar tu vida? Pero la fe auténtica debe estar por encima de todas nuestras circunstancias. Jesús en medio del mar preguntó a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Y creo que esa es la pregunta clave hoy, ¿dónde está nuestra fe? Hoy haremos un tema introductorio simplemente, porque hoy día también es primer domingo del mes y tenemos algo especial. Y el tema 1 lo he titulado, la fe fácil versus la fe costosa. Voy a empezar a hablar de la fe fácil. ¿Cómo es la fe de muchos en este tiempo? Antonio Cruz, biólogo, teólogo español, escribe que la fe en este tiempo tiene tres características para muchos de nosotros. Es una fe cómoda, es una fe emocional, es una fe desconfiada. A ver, voy a tratar de explicar cada una de estas para que tratemos de entender a qué se refiere este autor. La fe cómoda. Cree en Dios y piensa que Dios nunca le va a pedir nada. Solamente Dios está para darnos cosas. Fomenta la oración y la meditación como una forma de liberarse de los miedos y de las culpas. La evangelización ya no es importante porque los demás en realidad ya no son importantes. Todo se centra en mí mismo. Lo que uno acepta en lo privado no tiene por qué convertirse en un comportamiento ético en público. Voy a la iglesia y se hace buen clima, ¿no? Si estoy de buen ánimo, si hay un evento importante. Y este tipo de fe tiene pánico a lo que se llama el compromiso. O sea, es una fe fácil, una fe liviana, una fe que depende que todo vaya bien. Pero también otra característica de este tipo de fe, según este autor, es una fe emocional. Busca una experiencia extática. En realidad no está buscando comprender. La fe emocional se basa en las experiencias emocionales que dan sentido a la fe. Y sin esas experiencias emocionales, la fe deja de tener sentido. Por tanto, se necesita una experiencia con los demás. Se necesita del carisma de un líder. Reclama la dimensión festiva de la fe. Es una fe que depende de los sentimientos. Muchos de nosotros quizás queremos eso. Queremos que haya cosas extraordinarias, que haya luces, que haya sonido, que haya un gran concierto, y ahí se expresa nuestra fe. Pero ¿qué pasa cuando no podemos hacer nada de esto? Y la fe tiene que ser algo privado, algo personal. Yo solo, yo sola con el Señor. Entonces muchas veces empiezo a tambalear. Pero también Antonio Cruz expresa que la fe en ese tiempo es una fe desconfiada.
Ya no confía en las instituciones, ya no confía en los líderes religiosos. Entonces nos encontramos con una fe, repitiendo algunas cosas, una fe que es cómoda, una fe emocional, una fe desconfiada. Y quizás muchos otros podemos decir, creo que yo tengo ese tipo de fe. No en vano el Señor dijo, ¿no? En Lucas 18:8. A ver, vamos a leer este pasaje. Dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es una pregunta tremenda. ¿Qué tipo de fe va a hallar el Señor cuando venga aquí a la tierra? Pero hoy quiero hablarles de otro tipo de fe. Estoy tratando de comparar una fe fácil con una fe costosa. Y cuando pensaba en una fe costosa, al único que se me vino en la mente, en la palabra, es a nuestro Señor Jesucristo. Y un pasaje que estaba golpeando aquí mi cabeza, Lucas 22, 41 al 42. Este pasaje está en plena semana donde el Señor está en el tiempo de su preparación antes de su pasión. Y el pasaje dice de esta manera, Lucas 22, 41 y 42. Y él se apartó de ellos a distancia como Tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A ver, hablando un poquito del contexto de este pasaje. La escena es la última semana de Jesús en la tierra. Judas estaba viniendo a arrestar a Jesús con un montón de soldados. Jesús estaba en el huerto de Getsemaní orando. Sus más allegados, los que debían estar orando junto a él, están dormidos. El Señor había dejado el cielo para estar entre los hombres. Se hizo hombre, dio a conocer a los hombres quién es Dios, mostró el camino hacia Dios, ahora estaba listo para cumplir con su misión más importante. Y Jesús clama con todo su corazón al Padre en ese momento. Fíjense las frases del versículo parte por parte. Dice: Padre, si quieres, Padre, si quieres. Reconoce a Dios como su Padre. Dios no es alguien lejano, insensible a nosotros. Él es nuestro Padre. Nosotros no somos independientes de Él. Somos sus hijos, llamados a obedecerle. Padre, si quieres. Si te das cuenta, está hablando de otro tipo de fe. No es la fe que te he hablado en la primera parte. Esta es una fe comprometida. Esta es una fe que sabe en quién está creyendo. Después el Señor dice: pasa de mí esta copa. El Señor sabe cuánto sufrimiento tiene delante de Él. Pronto le van a golpear. Pronto le clavarán en una cruz. Pronto le abandonarán aún sus más allegados y estará solo. Pronto todo el peso del pecado estará sobre sus hombros. Y el Señor sabe que esto implica mucho sufrimiento. Y dice: Padre, pase de mí esta copa. Pero inmediatamente expresa: no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor sabe que lo que Dios está haciendo es mejor. Sabe que la voluntad de Dios es perfecta. Sabe que hay algo más grande después de esta vida. Sabe que para descansar necesita realmente rendirse a la voluntad de Dios. No hay otra forma. Después de esta oración hecha por Jesús, Él fue a enfrentar su misión. Las cosas ya estaban en su lugar. Su corazón ya sabe en qué confiar. Como cuando alguien tiene que enfrentar un gran reto y antes del reto clama al Señor pidiendo ayuda. El Señor está listo para ir adelante. Algunas conclusiones que tengo de esta parte, hermanos. Ya eso acaba el mensaje. Primera conclusión: la fe fácil no sirve para las crisis de la vida. La fe fácil no sirve para las crisis de la vida. Si tú has estado viviendo una fe cómoda, una fe basada en la experiencia, una fe que dice yo creo a mi manera, te enfrentas a estas cosas y no sirve esta fe porque se deshace, es demasiado frágil.
no nos ayuda en las circunstancias. Isaías 42:17, mire lo que dice la palabra. Está hablando de la idolatría el pasaje, pero el Señor dice de esta manera: serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. A veces nos hemos armado una imagen de Dios. Pensamos que Dios es ese tipo Santa Claus que me va a dar lo que yo necesito, lo que yo quiero. Y me niego a reconocer al Dios auténtico de la palabra. Pongo mi fe en un Dios que yo he inventado. Entonces, cuando no funcionan las cosas como quiero, todo empieza a tambalear. Pero otra conclusión que tengo es esta: la fe auténtica se basa en un conocimiento de Dios como nuestro Padre. Sabes, tú puedes confiar en alguien en la medida que le conoces. Confías en tus padres porque sabes que tus padres no te van a dar algo que te va a hacer daño. Y en la medida que conocemos a Dios como nuestro Padre, es que podemos empezar a confiar en Él. El Salmo 40:17, miren lo que dice. A ver, permítame encontrar el pasaje. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Esa es la convicción de alguien que conoce a Dios como su Padre. Cuando Jesús empieza a orar, dice: Padre, Padre, si quieres. Esa es la oración de alguien que tiene una auténtica fe. Tercera conclusión: la fe auténtica no escapa de Dios ante la crisis, se refugia en Dios en medio de la crisis. A veces renegamos de Dios en medio de circunstancias difíciles de la vida, cuando lo que debemos hacer es correr a los brazos del Señor y encontrar en Él la fortaleza y la ayuda que necesita nuestra vida. El Salmo 51:1 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. A la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Necesitamos refugiarnos en el Señor, sabiendo que Él es como esa gallina que cuida a sus pollitos cuando hay peligro y los sostiene debajo de sus alas hasta que pasen los quebrantos. Esto va a pasar. Y realmente el Señor es nuestro refugio en medio de todo esto. No podemos dudar en ese sentido. Y una cuarta conclusión: la fe auténtica no pelea con Dios, se rinde a su voluntad. Jesús no peleó con el Señor. Expresó que era difícil lo que le iba a pasar, pero dice: hágase tu voluntad antes que la mía. Tu voluntad está primero. El Salmo 40:8 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. No entendemos la voluntad de Dios muchas veces, pero su ley es perfecta. Sus designios son perfectos. No hay donde perderse. A manera de aplicación, tengo tres preguntas para ustedes. Primera pregunta: ¿siento que mi fe tambalea en medio de las crisis de mi vida? Quizás tú esos días has estado dudando, ha estado triste, deprimido, pensando qué va a ser. Es tiempo de afirmar tu fe en el Señor, no en ídolos, en el Señor de la Biblia, en tu Padre que te ama. ¿Mi fe se parece a la fe fácil o se parece a la fe costosa del Señor? Muchos tenemos una fe fácil que quiere recibir de Dios solo lo bueno y no lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. El Señor puede ser más grande que lo que nosotros creemos. Y una pregunta final: ¿quiero refugiarme en Dios en medio de las crisis de mi vida? No estés peleando con Dios. Corre a los brazos de Él a refugiarte. Él te ama. Quiere que confíes en Él, aún hasta la muerte y más allá de la muerte, porque nuestra vida está en sus manos. Vamos a orar. Señor, nuestra fe está en crisis, Señor.
hay cosas a nuestro alrededor que nos llenan de miedo, incertidumbre, y no sabemos nada sobre el futuro, Padre. En medio de estas circunstancias, ayúdanos a no tambalear. Ayúdanos a renunciar a esa fe fácil a la que a veces nos hemos acostumbrado, Señor, y empezar a pensar en un nuevo tipo de fe, donde Tú eres nuestro Padre, donde Tu voluntad es perfecta, donde Tú no nos has abandonado, donde Tú estás obrando algo gigante a pesar de todas las cosas. Te ruego esto en nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Más agradecer al Señor por esta oportunidad que el Señor nos da de compartir esto que es la cena del Señor. Ya estamos preparados, hemos escuchado el mensaje sobre la fe y mientras estaba escuchando el mensaje decía cómo hay un puente entre la fe y lo que vamos a hacer. Por supuesto, mis hermanos, la Biblia dice: porque es por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Y qué clase de fe? La fe genuina, la fe real, la que tú tienes en tu corazón. Así que, mis hermanos, preparémonos todos
para participar de la cena de nuestro Señor ahí en su casa con las personas que están reunidas. Quiero mencionar antes de participar de los elementos lo que dice Filipenses capítulo 2. Quiero destacar cuatro cosas relacionadas a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia así: no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Primero, sino que se despojó a sí mismo. Segundo, vean ustedes, se despojó el Señor, ¿de qué? De su gloria, no de que Él fuera Dios. Habían muchas cosas que el Señor dejó a un lado para estar con nosotros. Dice, hecho semejante a los hombres. Y aquí quiero mencionar algo, cuando dice hecho semejante a los hombres. Cuatro cosas. Se humilló a sí mismo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La Biblia dice que el Señor Jesús fue hecho maldición. Aunque Él no cometió ningún pecado, sin embargo, la Biblia dice que Él fue hecho maldición por nosotros. ¿Acaso que no es una ocasión tan especial, mis hermanos, en un momento tan complicado, en un momento tan crucial, de concentrarnos en esa persona que dio su vida por nosotros y resucitó y ahora vive por los siglos de los siglos? Es más, está preparando su venida. Así que, mis hermanos, recordando esas cosas que Filipenses dice acerca del Señor, tenemos que ir ahora a participar de los elementos que participamos siempre en la cena del Señor. En primer lugar, la Biblia dice que cuando el Señor se reunió con sus discípulos, me gusta siempre eso, hermanos, y yo lo he repetido, dice la Biblia que llegó la hora y el Señor se sentó con sus discípulos y Él dijo, cuánto he deseado que llegue este momento. Y luego Él dice que tomó el pan, ¿no?, y le dio gracias al Señor, al Padre Celestial. Él dijo, esto es mi cuerpo que será entregado por cada uno de ustedes. Hermanos, acompáñenme. Vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor por este pan que simboliza, que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue entregado por cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias en este momento, en un momento tan crucial que está pasando el mundo. Sin embargo, Señor, tú nos dices que lo hagamos esto en memoria de ti. Ayúdanos, Señor, a creer que tú has hecho lo que has hecho a favor de cada uno de nosotros. Gracias por el pan que simboliza tu cuerpo, Señor, que fue entregado por cada uno de nosotros. Gracias por hacerlo de esta manera. Gracias por amarnos a tal punto de entregar tu vida por cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, ahí en su casa entonces tome el pan igual que nosotros, y yo también voy a compartir el pan con todos los hermanos que están presentes acá. Espero, hermano, que estén todos teniendo el pan para participar de este elemento tan especial. El apóstol Pablo dijo que cada vez, el Señor Jesucristo, perdón, dijo que cada vez que lo hagamos en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Comamos todos en memoria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
otro elemento que el Señor tomó fue la copa y le dijo a sus discípulos, tomen, que esto es mi sangre que será derramada por cada uno de ustedes. Así que mis hermanos, tome su copita ahí donde usted está reunido en su casa. Yo lo voy a hacer aquí también con mis hermanos que están presentes. Así que todos atentos, mis hermanos. Dijo el Señor que cada vez que participemos de la cena del Señor, lo hagamos en memoria de Él. Mis hermanos, tomemos todos en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo, mis hermanos? Hasta que el Señor vuelva. Hasta que el Señor vuelva, mis hermanos. ¿Qué les parece? Si el Señor no vuelve y si el Señor nos da la vida el primer domingo de julio, estaremos participando de este maravilloso tiempo en el Señor. Para finalizar, y hermanos, me hace recuerdo un hecho tan importante en la Biblia. Dice la palabra del Señor que cuando Pedro salió de la cárcel, ¿fue a dónde? A una casa donde estaban, dice, muchos orando. La palabra del Señor dice que cuando vino la persecución, los hermanos, muchos de ellos tuvieron que salir a diferentes lugares predicando la palabra del Señor. Y las casas llegaron a ser centros de adoración. Muchos hermanos dieron sus hogares para reunirse, exactamente, hermano, como estamos viviendo ahora. Así que le queremos agradecer al Señor por esta ocasión que Él nos ha dado, hermanos, de tomar la cena del Señor de esta manera. ¿Qué le parece? ¿Están contentos? ¿Están agradecidos al Señor? Hermanos, como estamos con protocolos en este tiempo, no podemos, qué sé yo, abrazarnos, pero entre la familia sí es posible, ¿no? O el codito por lo menos. Y desde ya quisiera también abrazarlo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Y vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y estemos, hermanos, preparándonos para cantar en algún momento un himno, como siempre lo hacíamos para finalizar la cena del Señor, un himno, un cántico de victoria. Pero ahora lo vamos a hacer con una oración. Oremos, mis hermanos. Padre, estamos muy agradecidos por este día domingo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu siervo que nos ha traído tu palabra para prepararnos para este tiempo maravilloso. Gracias, Señor, por los ancianos de la iglesia, también preocupados de alguna de otra manera, interrelacionarnos, Señor, y no dejar pasar por alto este evento tan especial, la celebración de la cena de nuestro Señor. Bendice a los pastores, bendice a los líderes, bendice a cada hermano presente, reunido en su casa, y que esto, Señor, nos vuelva otra vez a renovar nuestra fe, como hemos escuchado. ¡Qué maravilloso, Señor! Gracias, Padre, por darnos este tiempo tan especial en esta mañana y el resto del día y esta semana también. Que tú nos dé la victoria. Guarda Bolivia, Señor. Siempre tenemos la esperanza que tú harás
lo que ya has determinado hacer, que mucha gente se salve, te conozca a ti, para que también, como nosotros, un día participen de este tiempo maravilloso. Te agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Amén.